Corazón en esto, ha sido muchos años, ¿eh? Entonces, mucha gente ha querido cantar conmigo, pero yo no canto con cualquier persona. Wow. Yo voy mirando a ver quién eso tiene corazón, quién es original, quién no está invitando a nadie, y tú si no se parece a nadie. Así es, y si tú eres auténtico, la gente ve pero, eso, sí. Pero cuando tú vas a invitar, no va a haber nadie como mi madrina. Nadie. Mi madrina es eso, irrepetible. Irrepetible. Ahí va a poder. Así mismo. Pues entonces a mí me gusta Lucy. Porque Lucy, mi amiguita, mi hermana. Está su mundo, se viste linda, trabaja, tiene un esposo que la ayuda mucho. Yo los quiero mucho y a mí me gusta su manera de ser. Yo no trabajo con gente que tiene malicia ni nada de eso. Uno deja que el río corre y uno va viendo quién es quién. Así y en el tiempo la gente te deja saber quién es bueno y quién es malo. Oye, pero él canta lo más lindo también, you have to hear him. Es bueno. Oye, estamos en cámara con las locuras, con las locuras de Chumbo. Y eres cubero desde nacimiento, me imagino que... ¡Locura! ¡Qué locura! ¿No? Aquí hay locura, ay Dios mío. Sí, el canal de se llama Las Locuras de Chumbo, tiene récord. ¡Ah, qué chévere! ¡Saludos! Bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Ha sido de verdad un placer estar aquí con mi gran amiga Lucy Brown. Y toda la persona, el ingeniero, ese negrote que me ayudó. Carlitos se me perdió porque estaba fuera de liga, de planeta. Pero Miguel. Miguel, lo hemos volvido loco. Por eso se ha quedado ahí con nosotros. Qué paciencia. Qué paciencia. Y Miguel, que lleva mucho tiempo. Y tenemos aquí a Miguel, entra para acá, Miguel. Él es responsable porque me veo de lo más linda y eso por la culpa de Miguel. Él es culpable. Él es en vago. Y también un saludo a Homer Pardillo también, que aunque tú no lo creas, ha sido una persona que, tú sabes, sigue ayudando el legado de mi madrina. Entonces, pues yo lo quiero mucho, porque yo veo cosas dignamente bonitas que siguen saliendo de mi madrina y eso me orgullece. Entonces, sí, yo le mando saludo a Homer Pardillo también. Wow. ¡Ay, te está escuchando! Él anda por ahí. Tiene su fundamento también. Él es monte adentro también. Tú sabes. Aquí hey, gracias por somos gente toda esa de buena mucho amor. Aquí. No, gracias. Hay que seguir trayendo buena vida. Y la que tenemos que seguir trayendo. Ahora, para el próximo disco, amor, que hacemos. Muchas gracias. Para el próximo disco, amor, que hacemos. Yo tengo part 2. Sí, ya tenemos ya. Con ella tenemos part 2. Part 2. Hacer algo original. Nosotros sabemos que la música... Ya la salsa no le dan el respeto como antes, pero no nos importa. Y vamos a seguir grabando mucho. Vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando porque hay público que nos ve y hay fronteras que se pueden cruzar. Sin ese apoyo, que ya no tenemos una radio. Señora, la gente está esperando por algo bueno. Ya, la gente ya está cansada de la verdad. Y este proyecto. Con todo respeto, este proyecto está dedicado a Donna Summers, que la perdimos 5 años atrás. De cáncer. Y a la gran diva Barbara Streisand. You know, so nosotros, Lucy Grau y la India, estamos tan contentos. La India y Lucy Grau, estamos contentos de estar aquí. De poder hacer el homenaje a nuestro ídolo. Así mismo. Porque tú sabes qué. Nosotros nos y yo cantar con mi ídolo en vida. Es que, estoy mirando desde hace tiempo. Y yo sé que tú eres una buena muchacha. Y tú vas a ver que vamos a cruzar fronteras. Así mismo. Con la bendición de Dios y la Santísima Caridad de Cobre. Vamos a estar bien. H. Así que H para todos. Así. Gracias. We did it, girl. Uh-huh.